Cumplir el sueño de tener casa propia no es fácil, pero a través del leasing habitacional del Fondo Nacional del Ahorro es posible. El leasing habitacional es una alternativa de financiación para adquirir vivienda propia, no bis, es decir, no de interés social, por medio de un contrato de arrendamiento en el que pagas un canon o cuota mensual teniendo la opción de compra que se pacta desde el inicio. ¿Cómo funciona esta alternativa? Hagámoslo más fácil. Juan está afiliado al Fondo Nacional del Ahorro y quiere adquirir una vivienda usando sus cesantías en pesos. Lo primero que debes saber es que si gana hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, podrá acceder a una tasa efectiva anual que va desde el 7%. Ahora bien, si gana entre 2 y 4 salarios mínimos, la tasa va desde el 8%. Y si gana más de 4 salarios mínimos, encontrará una tasa desde el 8,25%. Otra opción de financiación es usar el ahorro voluntario en pesos. Esta opción aplica si gana hasta 4 salarios mínimos con tasas desde el 8,5%. Por otra parte, si sus ingresos son mayores a 4 salarios mínimos, tendrá una tasa desde el 8,75%. Recuerda que para acceder al producto leasing habitacional debe estar afiliado al Fondo Nacional de Ahorro por cesantías o ahorro voluntario. El Fondo Nacional del Ahorro ofrece un mayor porcentaje de financiación. Esto quiere decir que con la financiación de hasta el 85% necesita menos dinero inicial para comenzar su contrato de leasing habitacional. Ven y compara. En el Fondo Nacional del Ahorro encontrarás las mejores tasas para financiar tu vivienda.